Pérez junto a Mario Alberto, el matador. ¡Qué Pérez! Se viene un partidazo. ¿Qué tal, Fernando? Sí, realmente un partido muy emocionante. Lindo partido el que nos tiene el fútbol hoy. Enfrenta a Monterrey y Santos Laguna. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, tenga esa incertidumbre. Ahí tenemos los jugadores que formarán al 11 del equipo local. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísima, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Marito, ¿cuál era el técnico que más te hacía trabajar? A mí me gustaba trabajar. Lo que pasa es que me gustaba trabajar con la pelota, no corriendo, corriendo. Pelota, nos ponemos las pilas. Y llegó el momento tan esperado, ¿eh? Árbitro, empieza el partido. José Juan Vázquez. Diego Valdés. Medina. Rodríguez. Nicolás Sánchez. Sánchez. César Montes decide reventar la pelota. Diego Valdés. Rogelio Funes Mori. Ahí tiene un regalito para los defensores. Ahí se viene y lo va a tener. Había que pegarle desde tan lejos. Y ha convertido desde ahí en otro momento. Andaba de pícaro, sorprendiendo al arquero de lejos por poco de sangre. Lo quiso sorprender de larga distancia y a punto estuvo. Diego Valdés. Esta puede ser buena. Atento con el pase, bueno. Se aleja el peligro del área. Rechazado el balón. Rogelio Funes Mori. De nuevo se apoya en su compañero. Quieren abrir esa defensa con un juego de tuque y tuque. Tiene opción de pase. Ahí está. Hace bien cortando la jugada. Bienvenida, sigue la recuperación de la pelota. La pelota por abajo. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó.
Diego Valdés. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Buena pelota. Se viene el bombazo. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Córner al corazón del área. Lionel Banchioni. Y le pega. Y para eso están los porteros, para tapar esas pelotas. Muy bueno el robo de la pelota. Dorlan Pavón. Atento, que parece buena. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir que llegó suave. Deja el peluche. José Juan Vázquez. Diego Valdés. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Atento, que va a meter el balón en área. Rogelio Funes Mori. La que se acaba de perder. Fernando, coméntalo vos, porque yo no tengo palabra para esto. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Una pelota regalada. Algo de bueno venía mostrando la edificación del juego, la perdieron. Y ahora que quiere meterse por la banda. Se va el primer palo. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. José Juan Vázquez. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Preciso el balón atrás. Atento, muchachos, que ahí le va la ocha. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Y ahora que tienen la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Diego Valdés. Bueno, levántense de su asiento, estírense un poco, aún nos hace falta gol, se terminan los primeros 45. Han llegado al descanso, Mario, y uno le cuesta creer que sigan empatados. Han existido bastantes oportunidades, pero hay que invocarla. Se ha movido la pelota, nos ponemos las pilas. Y llegó el momento tan esperado. Ahí tiene un regalito para los defensores. Ahí se viene y lo va a tener. Había que pegarla desde tan lejos. Y ha convertido desde ahí en otro momento. ¡A volar esa pelota! ¡Ha pasado muy cerca la pelota! El traslado para meter ese balón entre líneas. Atento, que va a meter el balón al área.
Lorenzo, el balón atrás. Atento, muchachos, que ahí le va la bocha. Está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Oportuno en el corte del balón. Rodolfo Pizarro. Lleva los puños del arquero. Centro. Llegó la bocha al área y la rechaza. Se escapa la pelota, que la juegue desde el córner. Va la pelota desde el córner a la olla. Atento, que continúa en juego la pelota. Decide reventar la pelota. ¡Correa! ¡Rebota en el palo! Y con elegancia revienta la pelota. Parece que el técnico va a hacer un cambio. Balón como el segundo palo. Parecía mal el centro, pero tendrá un rival. Sale la pelota y se viene el córner. Tiro de esquina justo. Y así le pega la pelota. Van a jugar de nuevo desde el córner. Se viene el tiro de esquina. ¡Qué cerquita que ha pasado esa bocha! Trágame tierra. ¡Qué gol se perdió! González, Medina, Dorlan Pavón. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Le queda todavía media hora al compromiso. Llega cortando bien y recupera. Ya le está viendo, se viene la oportunidad. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado, alguno que tuviera problemas. Lionel Bagioni. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Es buena esa pelota. ¡Gol! ¡Ahí lo tienen, el hombre! ¡Esto llegó! Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas.
Formidable la jugada colectiva para culminar en ese gol. Centro fenomenal desde la derecha. La izquierda la tiene para caminar. Ahora la derecha la usa por dos, ¿eh? Brillante definición. Vaya remate, Mario. Es que descosió el zapato con eso. Yo no sé si lo habrán trabajado durante la semana, pero le ha salido de lujo. Y es que seguimos con el partido 1-0. Nicolás Sánchez. Bárbaro en el anticipo. En 20 minutos se termina todo. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Ahí va y busca mover la pelota. ¡Gallardo! Ahora te voy a dar una sorpresa. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba ese día. Así va a abandonar el campo Mario en una lluvia de aplausos después de un brillante partido. Qué lindo que el público te reconozca cuando has hecho bien las cosas. Jesús Gallardo. González. Gallardo. Rogelio Frepori. Oportuno en el corte del balón. Lateral. Diego de Buen. José Juan Vázquez. Desde ahí le pega. Ahora se viene un saque de meta. Hay algo que hace el fútbol en nuestro continente especial, Mario. Ella está en la tribuna, la pasión del hincha, cómo vive el partido. La pasión, el folclore, el color, el misterio, todo dentro de esos 90, 95 minutos que rodea un partido. Porque esto nunca se cansa de alentar. O se empiezan a poner las pilas o esta afición se va a ir del estadio con una bronca impresionante. Hay que tener en cuenta que falta muy poco para que termine el partido. Van abajo del marcador y yo lo veo bastante complicado de pasar. Rodolfo Pizarro. Crucial intervención para quedarse con la pelota. A ver, díganme, ayúdenme a resolver, escríbanme a Twitter quién gana este partido. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Atento con el pase, bueno. Tendrán que pesar las cabezas frías ahora en este lateral. Más hombres en ataque no es sinónimo de más gol, Mario. No, pero un movimiento como este era necesario. Para mí el cambio perfecto. Jesús Gallardo. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Buena noticia para este partido, le están sumando 4 más. Y bueno, el público está alborotadísimo. No les queda mucho tiempo, pero la ilusión está de empatar y, ¿por qué no?, de buscarle ganar. Llega muy bien Julio Furt. Hemos llegado hasta acá, finaliza el partido. Tenían clarísimo lo que querían antes de este partido. Lo han conseguido, Mario, este clásico es para ellos. Y tienen que disfrutarlo porque realmente lo han sufrido, han jugado bastante bien y se han llevado lo que han venido a buscar, el triunfo. Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación, pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte marcó el gol de la victoria, es más que suficiente.
se ha movido la pelota, nos ponemos las pilas. Y llegó el momento tan esperado. Ahí tiene un regalito para los defensores. Ahí se viene y lo va a tener. Había que pegarle desde tan lejos. Y ha convertido desde ahí en otro momento. ¡A volar esa pelota! ¡Ha pasado muy cerca la pelota! Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Atento que va a meter el balón en área! ¡Rogelio Funes Mori! El balón atrás. Atento, muchachos, que ahí le va la doncha. Se viene el tiro de esquina. ¡Qué cerquita que ha pasado esa doncha! Tragame izquierda. ¡Qué gol se perdió! ¡Es buena esa pelota! ¡Gol!